Hola amigos de Polar TV, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del pueblo romaní o los mejor conocidos gitanos. Los gitanos se remontan al noreste de la India, específicamente en las regiones de Punjab y Rajasthan. Se cree que comenzaron a emigrar hacia el oeste alrededor del siglo X. Llegaron a Europa en varias oleadas, acentuándose en distintos países y desarrollándose una presencia significativa en el continente. Las costumbres y tradiciones de los gitanos varían según la región y el grupo específico, pero hay algunas características en común. Y la lealtad a la familia y a la comunidad es fundamental. Los matrimonios suelen celebrarse dentro de la comunidad gitana. Nomadismo. Históricamente los gitanos eran conocidos por su estilo de vida nómada, aunque en la actualidad muchos han adoptado una vida más sedentaria, el nomadismo influyó. ¿Cómo se gana la vida? Los gitanos tienen una rica tradición en la música, la danza y la artesanía. Son conocidos por sus contribuciones a la música flamenca en España, así como su habilidad en la adivinación y otras artes esotéricas. El romaní es la lengua tradicional de los gitanos, aunque su uso ha disminuido y muchas comunidades han adoptado las lenguas de los países en los que residen. En la actualidad, la situación de los gitanos varía significativamente dependiendo del país y la región. Los gitanos enfrentan discriminación y prejuicio en muchos sitios. A menudo sufren exclusión social y económica y tienen menos acceso a la educación y al empleo. Existe un movimiento creciente para reconocer y proteger los derechos culturales y humanos de los gitanos. Organizaciones internacionales y gobiernos están trabajando para mejorar las condiciones de vida y asegurar su inclusión social. A pesar de las dificultades, los gitanos continúan haciendo importantes contribuciones a la cultura, a las artes en muchos países. Su música, su danza y otras formas de arte siguen siendo muy influyentes. Algunos gitanos todavía llevan un estilo de vida nómada. La mayoría se han asentado en comunidades permanentes. Sin embargo, el acceso a vivienda adecuada sigue siendo un problema para muchos. Podemos decir que la situación de los gitanos puede variar ampliamente según el país. En Europa, por ejemplo, hay comunidades gitanas grandes en España, en Rumania, en Bulgaria, en Hungría. En América Latina hay comunidades significativas en países como Brasil y Argentina. Por ejemplo, en Brasil alberga una de las mayor población gitana de América. Los gitanos en Brasil se dividen en dos grupos principales, los Calón y los Rom. Están distribuidos por todo el país y aunque muchos han adoptado un estilo de vida más sedentario, algunos continúan con sus tradiciones nómadas. En Argentina, los gitanos principalmente del grupo Rom están presentes desde el siglo XIX. La comunidad gitana en Argentina es visible en varias ciudades grandes, especialmente en Buenos Aires. Ellos mantienen mucho sus tradiciones y sus costumbres, aunque también se han adaptado a la vida urbana. La comunidad gitana en México ha mantenido muchas de sus tradiciones. En Chile, los gitanos están presentes principalmente en Santiago y otras ciudades grandes. La comunidad gitana en Chile ha sido objeto de estudio de diversas iniciativas para preservar su cultura. En Perú, los gitanos han tenido presencia más pequeña, pero igualmente significativa. Se encuentran principalmente en Lima. Además de los países mencionados, hay comunidades gitanas más pequeñas en países como Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia. En estos países los gitanos han mantenido sus costumbres y continúan siendo parte importante de la diversidad cultural. En general, las comunidades gitanas en América Latina han mantenido mucho sus tradiciones, mientras se adaptan a las condiciones locales. A pesar de enfrentar desafíos, siguen siendo una parte vibrante y significativa de la cultura en la región. Bueno amigos, ya saben, dar like, compartir y nos vemos en la próxima.